El 25 de octubre de 1881 nace en Málaga Pablo Ruiz Picasso, el artista más importante del siglo XX. Revolucionará el arte moderno y sentará las bases del arte contemporáneo. Su exorbitante producción se presta a diversos enfoques que se pueden llevar a cabo según los periodos, los temas, los estilos, las técnicas o los lugares de ejecución. Esto hace que podamos aproximarnos a él siempre desde un punto de vista nuevo. Pero esto impone también, de modo obligado, optar por una selección de sus obras para ilustrar su trayectoria. Las obras seleccionadas aquí serán aquellas en las que podemos considerar que el ejercicio físico, en su vertiente espectacular, está presente. Concretamente, las corridas de toros y el circo. La primera pintura de Picasso será El picador amarillo. El artista la conservará toda su vida, quizás para ofrecer a sus biógrafos un primer punto de partida. Es una obra que, obviamente, no podemos considerar como una obra maestra. El hombre parece un poco incómodo en su caballo y las tres caras de los espectadores se podrían considerar caricaturas a no ser que la explicación sea la poca maestría que el joven tiene todavía. Cosa más probable, ya que Picasso tiene 8 o 9 años cuando la pinta. No obstante, para nosotros significa la primera de muchas obras que dedicará a un tema que claramente le apasionaba, la corrida de toros. La tauromaquia aparece, por lo tanto, desde muy pronto y en su obra, y en 1930 se convertirá en un tema recurrente tanto en pinturas como en dibujos y en grabados, y ya no la abandonará. El espectáculo de los toros le marcará, por tanto, desde su infancia y durante toda su vida de adulto. Picasso pintará escenas de corridas, picadores, banderilleros, toreros. El pintor está fascinado por el violento enfrentamiento entre los cuerpos, la lucha del toro con el torero, pero también la del toro que amenaza al picador y al caballo. En la célebre pintura de 1933, Muerte de un torero, torero, toro, caballo, todo se mezcla en una melee expresiva en el medio de la arena donde la muerte acecha. El rojo de la capa del torero y el grito de angustia del caballo ponen de manifiesto lo brutal del combate. El caballo, eviscerado, aparece como víctima frente a un toro que encarna la fuerza bruta. El Guernica está en germen, especialmente en el doloroso relincho del caballo, cuyo cuello se alarga en un grito angustioso en ambas obras. El toro, por su parte, también aparecerá en el Guernica. Será una constante en su creación artística, y no solo en pinturas. Pensemos en el célebre montaje de 1942 en forma de cabeza de toro y hecho con un manillar y un sillín de bicicleta, o en las numerosas cerámicas de Bayeux, donde podemos ver cómo, de forma ingeniosa, aprovecha la forma del plato haciéndola coincidir con la de la arena que representa. Pero la obra más sorprendente probablemente quizás sea la serie de litografías realizadas en 1945. En 11 etapas magistrales pasa de la representación realista detallada del toro a la expresión más elemental de su silueta con un simple trazo. En 1959 realiza la soberbia serie de grabados a punta seca, donde podemos ver diferentes escenas en las que aparece el torero, el picador, los caballos, pero donde la figura esencial es, de nuevo, el toro. La atracción que siente por este animal encontrará su más imponente reflejo en la figura del minotauro, que aparecerá simultáneamente. Ya en los años 30 vemos surgir su terrible figura. Picasso se apropia del mito, lo recrea y lo convierte en encarnación de su experiencia. Un minotauro no puede ser amado por sí mismo, afirmará, y continuará dándonos su propia versión de los sentimientos del mismo. Por lo menos, él lo cree así, según Picasso. Desde su punto de vista, este ser de la mitología griega, mitad hombre, mitad toro, es el símbolo de la dualidad, animalidad y humanidad. Para él, el minotauro es un ser lleno de pulsiones sexuales que se expresan de manera brutal. Pasará a ser la figura central de dibujos y grabados,
y aparecerá con toda la fuerza en la Suite Boyard de 1931. La representación del toro culmina en 1935, cuando Picasso realiza su célebre grabado La Minotauromaquia, en el que el ciego Minotauro es guiado por una niña con una candela. La tauromaquia y el Minotauro constituirán una permanente en su obra, lo mismo que los saltimbanquis, los piegots o los arlequines. Durante el periodo azul, la única representación de tema deportivo se concreta en un boxeador, el deportista trágico por excelencia, algo muy sintónico con un periodo en el que lo expresado y el modo en que se expresa son coherentes. Al azul de la tristeza se suma la figura del boxeador, cuya vida suele ser trágica. Tras ese largo periodo azul, que durará 3 años, Picasso inicia un nuevo repertorio de figuras y situaciones. Hacen aparición los saltimbanquis y los arlequines. Pero nuevo no es la palabra correcta, ya que existen antecedentes, tales como el arlequín pensativo de 1901, aunque este tema no volverá a interesarle hasta 1904. No es un tema inventado por él. Ya contaba con una importante trayectoria tanto en la literatura, Baudelaire, Verlaine, La Fosse, como en la pintura, Watteau, Longhi, Dumier, Ensor, Redon, Wall. El saltimbanqui triste representa la figura del artista no apreciado. La pobreza a la que es condenado por esta indiferencia le hiere menos que esta indiferencia. El paralelismo con la situación de Picasso en estos momentos es claro. Pero la aproximación del artista al tema, como en tantas otras ocasiones, no es solo cultural. Picasso entrará en contacto directo con los circos parisinos, especialmente con el Circo Medrano. El frío azul cede el sitio a una paleta cálida y sonora, y los temas miserabilistas desaparecen en beneficio de los retratos de sentido misterioso, de los actores de circo, Arlequín, Pierrot, Colombina, músicos y acróbatas. Pretende crear alegorías de la situación trágica del artista. En el Lapin Agile se representa a sí mismo vestido con vivos colores en forma de rombo y un bicornio. Su mano sostiene un vaso de absenta, a su lado una mujer que no le hace caso, ni él tampoco a ella. El ejercicio físico también está representado. Algunas pálidas acuarelas captan el salto de un cuerpo en el espacio o su equilibrio fugaz en el entrenamiento, donde nos transmite una sensación de seriedad y el esfuerzo artístico. En Acróbata con balón, un joven de hombros descomunales y espalda erguida aparece sentado en un dado, contemplando a una acróbata andrógina y menuda que, de puntillas y con los brazos en alto, hace equilibrio sobre un balón. El atleta sentado sobre el cubo de piedra mantiene una actitud contemplativa. Esa es para Picasso la definición del artista: observar sin tomar parte en ninguna acción. En los estudios preliminares para La familia de saltimbanquis, su obra maestra y de las mayores dimensiones de su carrera hasta ese momento, se puede observar cómo Picasso mantenía un control firme de la realidad artística. Se advierte una gran diferencia de tono emocional en función de la técnica utilizada. En el estudio en Guache aparece, al fondo, una escena hípica que nos recuerda a Degas, quien había pintado algunos lienzos interesantes sobre este tema a principios de la década de 1860. El lienzo definitivo parece una escena de separación o de partida. El grueso bufón y el acróbata con mallas llevan sendos sacos sobre sus espaldas. La niña, una panera. El arlequín, de nuevo un retrato, mira hacia la joven del sombrero de paja que parece no darse cuenta absorta en sí misma. Tal vez nos está hablando de la situación que vive en esos momentos con su compañera Fernanda. De la incomprensión que sufre el artista. Difícil saberlo. De nuevo Picasso nos condensa en su obra aspectos autobiográficos, fábulas, alusiones a todo tipo de cosas.
una explicación simple se hace imposible. En La muerte del Arlequín, de 1905, cierra simbólicamente el ciclo de los antibanquis, hombres un poco más fugitivos que nosotros mismos, en palabras de Rickler.